Bueno, gente, estamos en directito. Ahí contento que Argentina una vez más pasó a la final de la Copa del Mundo. Hay que esperar nomás el partido de mañana de Francia y Marruecos. Así que toca esperar nomás. Dos equipos bastante buenos, la verdad. Uno subestimaría a Marruecos. Por el hecho de que un equipo menos fuerte, pero por algo llegó a las semifinales. Así que la verdad son dos muy buenos equipos en que puede llegar a tocar la final. Así que ahí, como digo, paso a paso. Pero como digo, no hay que subestimar ahí a los rivales. Ahora sí, vámonos. Pichichu. Hey, Pichichu. Ay, que se murió. No. Yo si no le hice nada, yo... ¿Cómo así? He desarmado este. Bueno, vamos a intentar recuperar este puesto de acá.
Ahora en un ratito, en 20 minutos más o menos, viene Blue. Así que vamos a intentar ahí hacer un poco lo secundario mientras. Celebrad este sentimiento. Dejaos llevar por él. Dejad que os recuerde vuestra promesa ante Dios. No podéis vacilar. La purificación eliminará la duda de vuestra alma. Bueno, vamos a ir chupando un poquito. La purificación está en vosotros. Abrazaréis la palabra de Joseph. Diréis sí, me salvaré. Diréis sí, renaceré. Diréis sí, purificaré mi alma por el proyecto de la puerta del Edén. Manténlos vivos hasta que no los necesitemos. Los rehenes también. Vamos a ir en otro ángulo. Y un francotirador. No, pensé que era un franco. Puedo dar la alarma que está acá derecho. Uy. No. Espero que no me vean. Alcance de destruir la otra alarma. Mira aquí. Agarré acá nomás. Así que no me toca. Uy, por enfrente, para regresar todo lo ludito estos. Por lo menos no tengo el arma ya. Menos. Uy, no, me hizo poronga, boludo. Dos tiros me hizo poronga, boludo. ¿En serio? Me cagó con dos tiros, boludo. Venía bien, ¿eh? Igual con romperle la alarma ya estoy. Tanto sigilo, sigilo. Echa un poco lo el sigilo, la verdad. Todos sois interesantes, que todos sois increíbles como
competentes, maravillosos. Algo se acerca. Lo sentí. Vamos. El mundo está llegando a un punto crítico y nosotros estamos nunca regresados. Estamos pegados por nuestras obsesiones, nuestra obsesión por el consumo, un consumo insaciable. Necesitamos tener un móvil de última generación, luego necesitamos un reloj nuevo o unas gafas que vayan a juego con el móvil, y luego necesitamos un bolso nuevo donde meterlo todo. Y se puede decir que necesitamos internet para escuchar música, ver la televisión, ver películas, leer las noticias, dar nuestra opinión, difundir la verdad y publicar mentiras y más. Ahí va. Busquen, amigo, busquen. Buenísimo. Es el que tenía que voltear. Se me cagó. Vamos a tirar un cebo. No, le rompimos todas las alarmas. Lo que va a convenir es hacer filo. Una cosecha estupenda. Bendito sea el Padre, pronto os uniréis a nosotros. Habéis sido elegidos. Así que alegraos. Elige una brizna de hierba cuando y dónde debe brotar. No, pero disfruta de la vida en el campo. El Padre ha hecho brotar lo mejor que hay en nosotros. Una será aceptada, pero la otra se quedará atrás. ¡No! Os invito a ser ese hombre, esa mujer. Estabas a matar a mi gente, Gil. Bueno, ahí por lo menos liberamos otro puestito. Señor. Me caen bien los enemigos de los edenistas. Bien.
¿no? Debimos imaginarnos que los payasos de Joseph no tendrían miedo a las armas. Están obsesionados por nuestro ganado y creo que no van a perder el interés próximamente. Odio decirlo, pero enseñarles el cañón de una escopeta no va a bastar. La próxima vez que aparezca, a lo mejor tenemos que hacernos a la idea de echarlo a tiros. Sigue haciendo lo que puedas. Piquín. No dejaremos que ganen. Al otro lado. Hola, Sofía. Tienes buena cara. No podemos forzar, mira. Claro. Avanzamos de nuevo. Tomo la cajota ahí con plata. Barrita de oro. Lingote de plata escondido en todos los puestos y en otros lugares del condado. Usa el lingote de plata para comprar armas de prestigio, vehículos, ropa y diseño en cualquier lugar del mundo. Bien. Acá tenemos botes. Paula. ¿Qué tenemos por acá? Ah, ¿no? Revisando un poquito esto para arriba. Para arriba. Chalequito. Con chalequito tengo. La otra caja fuerte. Hay algo más. Por. Esto. No está. Cosas. ¿Alguien que susurre a las vacas? ¿Puedes hablar conmigo un segundo? Gracias, tío. Corre el rumor de que un conspiranoico chalado tiene un montón de explosivos en su hacienda. A la resistencia le vendría muy bien su ayuda. Ven, que ¿no? quiero hablar contigo. ¿Al que quiere este? Buen trabajo al quitarle este sitio a la secta. Por suerte, no se cebaron demasiado con la granja. Pero mataron a buena parte del ganado. Hay algunas vacas merodeando en ese campo de ahí atrás. ¿Crees que podrás meterlas en el redil? Solo tienes que asustarlas un poco. Tírales una piedra o algo. O dales una palmadita en el trasero. Huirán de ti. Pero puedes aprovecharlo para asustarlas y dirigirlas hacia donde quieras. Vamos a asustar las vaquitas, entonces. Acá hay una. Uy, pero bueno, no me quieren. Venga, tómatela. La vaca, poronga. La hago mierda con el tanque este, güey. Uy, no. Mierda. Oh, oh, mierda. Tren. Buenísimo. Ahora quería marcar la misión. Y lo echo mierda. Para fabricar explosivos. Joder, es lo que usaron cuando nos atacaron a Nick y a mí. Es letal. Cárgate todos los que veas. ¿Quieres un consejo? Usa el avión de Nick. No le encontrará. Se mató el boludo.
el pelotudo me vio y se mató. Venga, no va. Venga que lo reviento con la pistola hasta. Voy a acribillar a esos pecadores. Hasta luego, amigo. La remorfaste, amigo. La remorfaste, chabón. Y no sé, el vivo. Qué pecador, ahí tiene el pecador. Voy a comprar la... Hola, y le compro el cargador ampliado. Franco. Tengo sí, cargador este. Y le compramos... ¿Opción? ¿Qué todo? Thank you.
Menos mal que Mary May tiene un contacto. Durante la patrulla me topé con un tipo que se dedica a clasificar los 50 estados por orden de patriotismo. Estaba como una regadera, pero hay algo en él que me escama. Ten cuidado ahí fuera, ¿vale? Puesto este Naka Sunris.
Este sitio está hecho una auténtica ruina. La secta desea vengarse de ti. Venga, no hay que volver a poner en marcha el sistema de riego. ¿Qué piensas? No hay nada mejor que coger la basura de alguien y convertirla en algo útil. Nada como la autosuficiencia. Buen trabajo echando a la secta. A mí me vendría bien que me ayudaras a dejar esto en condiciones. Este sitio está hecho una auténtica. Gracias a ti. ¿Crees que podrás ayudarme a arreglarlo? La secta obligó a Colin Dodd a cerrar su centro de reciclaje. Y como ahora mismo el sitio está abandonado, decidimos almacenar algunos suministros en su interior. Si logras entrar, son todos tuyos. Buen trabajo echando a la secta. A mí me vendría bien que me ayudaras a dejar esto en condiciones. La secta ha puesto este lugar patas arriba. El sistema de riego está destrozado. Había pedazos de tubería por todos lados. Yo ya he encontrado la mayoría. Pero creo que todavía faltan tres. Encuéntralos y luego devuélvelos a su sitio. Patito, bienvenido, crack. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Yo contento, estamos a la final, Patito. Estamos a la final. Vamos, carajo. Estamos ahí un pasito. ¡Oh! La mejor manera, Patito. Dimos una clase de fútbol. Eso es lo más bueno de todo. Que se jugó muy bien hoy. ¡Oh! Y nos quedamos cortitos. Vamos a haber hecho uno o dos más. Pero bueno. Mañana tenemos más tranquilo el partido de Francia-Marruecos. Cualquiera de los dos. Como digo, son rivales bastante difíciles. Más que nada Marruecos, que por algo llegó ahí. Y Marruecos no se le va a hacer tan fácil ganarle a Francia. Pero viste, hoy el fútbol te da muchísima sorpresa. Pero bueno, por un 51% gana Francia. Quizás por algo de suerte puede llegar a ganar Marruecos, pero por eso digo, yo no subestimo ninguno de los dos equipos, eso sí, como cada uno de los que nos enfrentamos, siempre los respeté, así que, como digo, va a ser un lindo partido mañana, y ahí bueno, ahí a esperar el domingo, hay que pensar nomás que nuestros jugadores estén bien el próximo domingo, que puedan jugar como jugaron hoy. Eso es lo lindo, que Messi pueda levantar la Copa del Mundo, es lo que se merece. Está muy muy eufórico. Estuvo bien lo que hiciste en Folsen. Las piezas de irrigación. Aparte me tengo que poner la 5 puntos de habilidad tengo ahora. Eso lo que vamos a hacer es ver qué podemos gastar. Bueno. Correr agachado. Distancia. Me gustó esta. Mañana toda Argentina viendo qué pasa. Sí, olvídate, Patito. Mañana vamos a estar enfocado en ese partido. Creo que a las 4 también. Vamos a confirmarlo. Efectivamente, sí, a las 4. A las 4 de la tarde. Por la TV pública. Y hoy me pegué un cagazo
Creo que a las 4 también. Sí, a las 4, exacto. Hoy me pegué un cagazo que decía que Messi se andaba agarrando del muslo. Que, o sea, se estaba agarrando el muslo. Me pegué un cagazo, llego. Tengo falta que tenga que salir. Pero bueno, por suerte, el tipo se la bancó como nunca. Y ahí lo tenés. Se hizo una gran asistencia para el tercer gol. El pase ahí para Julián, que clave el tercero. Bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer acá? Recupera las piezas. Buscar. Antes de que llegaran los santitos, cada cual era lo suyo. Y ahí está. Lo he hecho de menos. ¿Dónde? Acá. Ahí está. En el molino, ahora hay uno. Un molino, ¿y dónde? El otro. Acá. Quédate ahí, pelotudo. Probar esto. Está, listo, esto es mío. Así me tengo que subir al molino, no sé cómo. Leo, ¿cuál juego de Harry Potter tenían que preparar en el caldero? El del misterio del príncipe. Ese. Es el que tenés que hacer las pociones. ¿Va a jugar ese, patito? ¿Por un Harry Potter? Ahora, eso ya tengo instalado ya, porque medio como que se me había instalado, viste, el Harry Potter, el último, el de las reliquias parte 2. Lo había instalado y no me abría el juego. Así que conseguí por otro lado y ya ahora se ve que se ejecuta el juego. Así que ese también lo vamos a dar. Y quería jugarlo, pero fuera de stream. Ah, bien. Ese lo había jugado antes, ¿no? ¿Dónde subo? ¡Oh! No, como cayó ese. Listo. Bloca las piezas. Y me arregas. Uy. ¿Qué hace un oso acá? Vamos a poner el culo, ¿no? Aquí nos hacemos papelito con la piel del oso. Y vamos a buscar. Perfecto. Listo. Ah, mita querida. Ya hicimos la misión. Madre. Es tiempo de cazar agentes.
Pelota me van a cazar putos. Venga, venga, se aguanta. Venga, si se lo aguanta, guachines. ¿Quién van a cazar ustedes, loretes? Reparto una para allá, yo sé que va a haber uno por ahí. Ya, anda con un francotirador en el garpa. ¿Eh? Me quemé. Me agarcaron los coches de su madre. Los putardos estos. ¿Y ahora? ¿Qué se me ha venido ahora? La confesión, ¿no? Tengo que confesarme ahora. Con mis pecados y toda la bola. Sí, que sabe pelear. Sería más fácil pelar el tío. Esa no es la voluntad del padre. Llévalo con John. Está listo para su confesión. Mis padres fueron los primeros en enseñarme el poder del sí. Una noche me llevaron a la cocina, me tiraron al suelo y experimenté el dolor. Y más dolor, y más dolor, y más dolor. Y cuando pensé que no podía aguantar más, lo hice. Algo se liberó dentro de mí. Ya no tenía miedo, estaba limpio. Alcé la cabeza y empecé a reír. Lo único que podía decir era sí. Me he pasado la vida buscando más a lo que decir sí. Abrí todos los agujeros de mi cuerpo y cuando se llenaron, creé más. Pero con Joseph llegué a aprender lo egoísta que había sido. Siempre recibía, siempre cogía. El mejor regalo no es el que te dan, sino el que das tú. Y para dar, hay que tener valor. El valor para asumir tu pecado, grabarlo en tu piel y portar su carga. Y cuando lo has superado, cuando realmente empiezas a expiarlo, lo extirpas como un cáncer para mostrárselo a todo el mundo. Eso sí es valor. Voy a daros valor para que podáis decir sí y afrontéis vuestras debilidades, vuestro pecado, nadaréis en un mar de dolor del que saldréis libres. Solo entonces podréis empezar a expiar. Sí, cómo no.
Bueno, ¿quién va primero? ¿Quién? He aquí la lección número uno. ¡No! Alguien tiene que elegir. ¡Sí! ¡Sí! No te arrepentirás. Lo prometo. Hasta en el orto le voy a meter a este pelotudo. Creo que lo justo es enviar a la gente Hudson de vuelta a su habitación. Se supone que vaya para la habitación. Dejala tranquila. Si la tocas, sabes cómo te va a reventar, ¿eh? No estoy aquí para quitarte la vida. Estoy aquí para darte. ¡Lu! Voy a abrirte y llenarte de tus peores miedos. Y cuando te ahogues, tus pecados saldrán al exterior. Solo entonces podrás comprender lo que es el poder del sí. Yo sé el poder del sí, pero ¿sabes cómo te voy a hacer culo vos, no? Pedazo de embólico. Ahora vuelvo. Enfermo de mierda. ¿Sabes cómo te voy a regar a tiro? Porque esto es los Estados Unidos. Caer de estas escaleras. Blue, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? ¿Escuchá o no? ¿Hola? ¿Me escuchá, Blue? Blue, es que tenemos problemas de comunicación. Hasta que y doy gracias a John por purgar mis pecados. Ahí tiene tu pecado, guachín. Otro también. Pecadoski. Otro pecadoski más. El pelado garca este. También. Con ron para el pelado. Bajad la voz. Tranquilos. Aquí estáis a salvo. Nuestras almas. Y como no, mira cómo toma ese guachín. Y tener el castigo de mí. Cerrad esa celda. No es justo. No podéis hacernos esto. Qué raro, Bluch. No. Pecados menores que Dios nos perdonará. Porque los compré un cascote. Padre nuestro. Estaré en mi agente Hudson. Te liberaré de esa carga. Te ayudaré a confesarte. ¡No puede estar pasando! ¡No puede estar pasando, hostia! Le voy a agarrar por el otro lado. No te juzgaré. ¿Pero qué? Por muy otra vez desagradable que sea. Lo vamos a agarrar por acá atrás. Capaz que no era. Uy. Conozco tu pecado. Guía a todos. Tus pensamientos y obras. Tu pecado es la ira. No tengo ya. ¿Una pausa? Ah, no, no puedo. Así que te permitiré convertirte en ira.
tu cuerpo y consuma tu alma, porque al final seguirás estando vacío. Y yo te estaré esperando. Con ella. No. Que ese pelotudo. Le vamos a mandar invitación a Blue. No sé si podrá hacerlo desde con esta. ¿Ya? Ah, este es el canal este de mierda. Uy, me van a matar. No sé. Yo te estaba escuchando y... yo digo, no me... no me de escuchar, digo. ¿Cómo es? La verdad no... ni idea. Revuélcate en tus pecados. Así verás lo inútiles que son tus esfuerzos. ¿Te acordás de la otra vez? También pasaba lo mismo. Ya hasta tarde ya me agarraron. Ahora sí, un hijo pródigo de Dios, ahora. ¡Uy! Te ciega y no ves el daño que causas. ¡No! ¡Tu madre, el voice! Ser humano con ah, Bray, apareciste. Facilidad. Buenísimo. Eso es porón. Poronga, me pegó dos golpes. La otra también, la otra misión. No, la misión no, era un puesto. Me pegaron dos escopetazos y me hicieron poronga al toque. Porque estamos en zona de escape de búnker. Ya, vení, vamos. Sí, pero... taparnos acá. Así nos cubrimos no acá. No puedes hacer nada, gente. Vendré a por ti cuando me digas. Uy. Ese lo tengo que voltear al muñeco ese, No sé si hay un... llénate hay una bazooka por acá. Voy a subir, quédate ahí. Quédate ahí abajo. Voy a subir por la duda. Creo que si encuentro una bazooka o algo. No, no puedo encontrarlo de acá. Tiene una ametralladora montada. Sí. Ah, no, ¿qué voy a decir? Ah, cosas si no tengo la pistola hasta que tira láser, o sea, como le hago explotar el helicóptero, ¿no? Si yo tenía esa. Sí, porque me atrapó, me hicieron la captura. Sí, me hicieron poronga. Explotó todo. No importa. Como me capturaron, viste, que como me hicieron la vez pasada. Así que, ahora, ¿por qué no rompes una taza y te largas de aquí? Uy, qué paz. Así que ya sabemos que arriba no hay un choto.
Sí, había. Tengo que escapar. Que reciba toda la ira que pueda soportar. Decir sí, daré mi vida en el nombre del Padre. Los ángeles están aquí. Ríndete, agente. No sé. Porque es la droga hasta que tengo que salir pitándolo más. Pecados, que se ahogue en ellos. Revuélcate en tus pecados. Uy. Así verás lo inútiles que son tus esfuerzos. El pecado te consume. Chao, nuevo, pelado, culo. Cambio, chao, nuevo. Si puedo usar el... A un ser humano con mucha facilidad. ¿Alguna vez has reconsiderado la idea? ¡Ah, nuevo, puto! Ahorré el quilombo. Echad al pecador de aquí. Que huya, que se esconda. Vaya donde vaya. Dios nos guiará hasta él. Voy. ¿Ves? Voy a curarme, no tengo que curarme, no tengo que curarme. La concha de tu madre, Luis. Aquí ya no puedes hacer nada, agente. Vendré a por ti cuando me digas. Algo ya, ¿eh? Tengo ya. Márchate. Uy, caí. Necesita como si fuera un cerdo. Echando como zigzag ahí. Ahí. A ver qué vamos a hacer, Blue. Bueno, tener traje aéreo, ¿no? Tener traje aéreo. Cuando salgamos para afuera, ahí que están los dos pelados enfrente esperándonos, nos encaramos por izquierda. Ahí tipo como si fuese un barranquito, nos tiramos ahí y activamos el aéreo. Llegamos hasta un puente y ahí es el punto donde tenemos que llegar. Ah, yo te digo, ahora cuando... Que reciba toda la ira que pueda soportar. Nos ahorramos, sí, creo que nos vamos a ahorrar el quilombo este. Bueno. Se deleite con sus pecados, que se ahogue en ellos. Revuélcate en tus pecados, así verás lo inútiles que son tus esfuerzos. Ahí, estamos todos por acá. Por izquierda, que vengan los pelados, garca. Vengan por acá, corre. ¿Qué causas? Te deja eliminar a un ser humano con mucha facilidad. ¿Alguna vez has reconsiderado la idea de matar? Chocarte la planta. L3. Echad al pecador de aquí. Que huya, que se esconda. Vaya donde vaya. Dios nos guiará hasta él. Ya sea, sea. No porque acá es. ¿Ves? Es el poder del sí. Joder, agente. No he parado de llamarte. Oí que John te había trincado. Es de mí, lo peor. Es de mí, con el drogado. Con el drogado, hostia. Me cago en su puta madre, tío. Poco podemos hacer sin la llave de John. Vas a tener que hacerlo salir
y lo mejor que se puede hacer para ello es echar por tierra toda la operación. Así que al lío. Uy. Ah, sí, se activó. Yo digo, no se activó la mierda esta. Con L3, ¿no te aparece cuando te tiras ahí que te sale paracaída o coso? Me da risa porque levantó de golpe y abriste el paracaídas y cerraste con el puente. ¿Acaso? Eso. Vamos. El Polsen, ahí hay una misión. Saludos, Ale. Ale al crack. Bienvenido o bienvenida. ¿Cómo estamos? Estamos jugando acá un Far Cry 5 con el Blue. Todo cooperativo. Anda por acá, ahí está. No tengo palabras para agradecer. Agradezca a mí, si no a mi navaja. Oh, te lo asesine, dices. Uy, parate. Tengo mis armas. Gasté plata al pedo. Buena, Gio. ¿Cómo estamos? Bienvenido, crack, hermanito. ¿Todo bien? ¿Todo bien, amigazo? ¿Vos? Todo bien, 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 ven acá. Acá echando unas partiditas con el Blue acá. Con el Far Cry. Todo fino, todo fino. Ese. Oye. Tranqui, bro, solo. Aler. Para evitar que te enredes. Ah, dale. Aler. ¿Qué hace el Gio? Con habilidades. Que va a salir ahí, creo que en la cuarta sección, me parece. Anteúltimo. Hay como una forma de una fundita de arma, de pistola. Ahí. Y tenés la. Que no me acuerdo. A la cabeza. Vale. Es que la caída acá que quería poner. Ah. Dios. Todo está bien. Esto de asalto. Aquí. Y me pistola. No, acá. La láser.
sé si me va a ayudar bastante. Abajo acá. Ventiladora. Robotiquines. Ah, sí. Yo te voy a hablar con el de la misión. A la iglesia, no, el padre. Qué buena esa arma, mata de una, sí. Este es del DLC de. ¿Cómo es? Perdido en Marte. Vuelvo a necesitar tu ayuda. La gente que salvaste en la granja Woodson me informó sobre un sectario desertor. El tipo ha solicitado refugio a la resistencia en el parque de caravanas de Silver Lake. Yo tengo uno ahí tipo fusil, pero no sirve mucho igual. Tendrá bien liberarme de la carga de los heridos. O sea, a distancia. De caravanas de Silver Lake y comprueba que el joven esté sano y salvo. Debemos saber perdonar, de lo contrario, no seremos mejor. ¡Mira dónde disparas! ¡No! gracias. Debemos saber perdonar. De lo contrario, no seremos mejores que la secta. Perfecto. Dios, qué ganas tengo de volver a comer en el Spread Eagle. Acá con sufrimiento, ¿no? Acá. ¡Muerte desde el cielo! Me bajé el avión, pero el avión se me venía encima. Es que la pared de pechito. La pared de pecho colorado. Bueno, vamos a pedir un vehículo. Ahí está la de Vietnam, pues nosotros somos vietnamitas. O dinamitas. O esto sea. Ahí está. ¿Conduzco yo o consigo? Vamos, yo soy mi artillero. Estás. Acá lo malo. Ah, no podemos. Con el perro. Vamos a darle nomás. Que spawneó, ¿lo viste? ¡Uy! Me bajaron, Creo que hay un lanzallamas ahí, me parece. ¡No! ¡Qué hijo de puta! No. Debe haber un lanzallamas ahí porque yo me estaba quemando. Yendo.
Look it up. Y bueno. Viejo, a tu compa sí le gusta la balacera, ¿no? Obvio. Repartimos como campeones, como delivery el sábado por la noche. Bueno, así. Decís que no hay un tercero, sino yo también estaría en el... ahí con la... el artillero ahí disparando. Este para arriba es ahí. Qué mierda, boludo. No, estoy matando a rehenes que no tengo que matar. Si sí que no va a dejar es nada que camine. No, pero me sirve ahí tener un artillero. ¿Sabes qué? Te aparece un enemigo cada 2 segundos. Estamos llegando al parque de caravanas de Cyber Lake. Ahí te casi un oso, creo. Ahí te casi uno. Tenemos que ir a... ¿dónde? Yo creo que si el aire le busca bronca, lo llena de plomo. Claro, le da plomo a lo que sea. Cuidado, agente. Me han dicho que el parque de caravanas está rodeado de sectarios. Creen que hemos secuestrado al desertor y harán todo lo posible por salvarlo. Nuestra gente está acorralada. Debes actuar con rapidez. Estoy acá en el parque. ¿Qué se va a llevar eso? A ver. No, pero esto no sé si hay que llevarlo. Esto es para saquear. Esto podemos saquear, me parece. Y acá le... tengo todo los guachos. Dame un lanzallama o no. Nada más y nada menos, una garracada. Por eso yo no le doy bola. E dice NM, saludo a todos. ¿Qué miras, bobo? Anda para allá. Nosotros estamos en el calabozo. No, porque no andaba el coso este del... ¿cómo es? Del canal de comunicación, no sé por qué. No lo escuchaba a Blue. O sea, sí, no lo escuchaba a Blue y Blue me escuchaba a mí. Bien. Gracias, Neme. Dice, felicidades, crack. Gran triunfo de Argentina. Gracias, crack. Crack de cracks. Gracias, un SEO. Hey, el Felipao. ¿Cómo anda Felipao? ¿Todo bien? Uf,
Ah, crack. Claro. Hizo poronga. Estoy hecho poronga. No, que estoy hecho poronga. Ahí lo tengo al Blue ahí. Está, tiene el casco rojo, todo manchado de sangre. Casi tuvo ahí a. Su palacera. ¿Vale? ¿Lo veo? ¿No? Dale. A ver qué hay acá. Duro como sándwich de tortuga. Ah, lo tengo que rescatar este ajebus. Espero que no te confesaras. Si de verdad quiere dejar la secta, tenemos que ayudar. Duro como paquete de pastilla, boludo. Duro como sándwich de tortuga. Bueno, tengo que defender esto. O sea, poronga. Uy, coche, tu madre. ¿Lo mataron? Voy. Bien directo, flipado, En la carretera, están allí. Ahí tenemos un SO. Estamos un SO, flipado. Igual si. Ah, no, vos estás jugando. Estás jugando. Para ahora, yo ahora, cuando termine acá de defender mi caravana. Te equivocaste de persona, me parece. Te mataste un aliado. Perro salvaje, odio ese nombre. ¿Lo oyes? Nadie me llama perro salvaje. En especial, venido de una rata. Vivo en alguna alcantarilla. ¿Cómo era? Del Sauer. Vivo de un Sauer. Estamos avanzando de verdad. Habrá, pero. Ah, tengo que llevar a este. Digo, lo tengo que liberar, digo, y no, lo tengo que llevar a Jebus. Bueno. Para
Chao, nos vemos. Vamos, tomamos por saco. Trajiste 8-0. No, mentira. Perdonadme, por favor. Vamos, por aquí. De ayer. Ya nos encargamos. De ayer. Bájalo, nosotros nos ocupamos. Okay. Ahí cumplimos con la misión. ¡Sí, joder! Ahí. ¿Qué más? Le puedo cambiar en el menú de pausa. Creo, ¿no? Y lo acomodás como se te canta el quinto forro a las pelotas. ¡Concha de madre, la luz! ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos acá? Listo. Poner la otra mejilla. Eso es. Eso es. La senda del justo. Buen trabajo, agente. Les hemos demostrado que podemos abrir los brazos a quienes se han desviado del camino. Y habrá más. Has resuelto todos los problemas que te he planteado. Yo creo que para mí es transmisión de TV. La próxima vez que vengas a Falls End, pásate por la iglesia. Siempre hay tiempo para rezar. He hecho una pescadita acá. Ahí está. Rompiendo los huevos un avión, ¿no? Pescando. Torete. ¿Dónde está el avión? Va. Ah, no chispé, boludo, que se mierda. Gracias. La persistencia es la clave. ¿Qué me dice este? De la granja de calabazas y Boomer estaba ladrando un montón. Algo malo ha pasado allí. Que obviamente, ¿no? Ya tenés el mundial también. ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Quieres mirar? Esto tiene instalado. Así que podemos jugar un mundial, Blustan. Sí, nos pegamos un penal. Mirá, mirá el penal que le hiciste. El penal que le hiciste acá al viejo este. Nada, listo. Mira, vamos a liberar al perro este. Soy rey, rey de la granja de calabazas. ¡La granja de calabazas, coño! ¡Vamos! Yo pensé que te habían matado ahí en el... Hay uno que la palmó ahí a propósito. Después morí por el poder. ¿Qué? No.
queda la, la camioneta acá. No, no importa, no importa, guarda. Le dije, guarda. Iba a explotar, pues cuando se prende fuego así el vehículo, te tenés que largar de uno. Porque explota. ¿Vos que pidió de refuerzo? ¿Vos pidió de refuerzo? Con un avión. Flipado, bajaste el Far Cry 5, no mentira. Qué lástima, no se puede jugar con los de PC tampoco. Atrás. No va a querer perseguir, pero están todos los vehículos hechos por onda. Oh, la jugabilidad del FIFA 23, flipado. Una garcha. Vale. ¿Ah, no te marca? Por ahí, por este camino de tierra. A la izquierda. Pensé que te marcaba también. Igual, espera acá, frena, frena, frena. Porque acá están los enemigos. Si le podemos marcar. Uno. Por lo menos no se acercan por el puesto. El padre nos dice que Dios salará a los desiertos. ¡Agáchate! Esto. Y aquellos que no estén preparados, tengo que romper esto. Pues yo he reclamado cada pedazo de este valle en nombre del padre. Que agradecerlo el pichicho. No, 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 no. Es que lo quiero que sea. Si no nos los entregan voluntariamente, se los arrebataremos a la fuerza. Ahí está, ahora sí. Dale una la patada que le quiero pegarle. Agarre. Citaba a la violencia. Citador de violencia. Bueno, queda poquito para el pelotudo ese. Pensé que era el final de este chabón. Uy, qué rompa huevo. Es un duro golpe. Acá te pasa que es pelota. Te aseguro que ese perro se huele los problemas. Y cuando lo veas, más vale que estés alerta. Y por acá hay algo. ¿Qué es esto? No, no, no. Acá tenemos para pedir algo. No sé la casa esta, a ver qué hay. Maletín acá arriba de la cama. Acá, quiere tomarte tiempo y buscar cosas huevadas para el plato y eso. Bien, bien ahí, bien ahí, bien. Hay que romperle todo lo que se llama carga. Fuck.
Ahora sí. ¿Cómo se conducir, gente? Así se sale el aparcamiento. Bueno, acá nomás, así que a ver qué misión nos da el. Se ha pasado por arriba, no hay ningún problema. Shame, amigo. Uy, se lo vamos a resaltar. Estoy yendo, La carretera, estoy llegando. No sirves para nada, camioneta de mierda. Ya. ¿Para que viene el perro rompe pelota? No, el perro no. El perro nuestro. Vamos yendo. Ahí está el cochino. ¿Qué leches es eso? ¿Qué no dice este? Parece que te debemos una. Has vuelto a salvarme. No, una no, 20. La secta se está volviendo muy lista. Me han herido. ¡Dios! ¡Cómo duele! Pero cierra la boca. No lo olvidaré. Muy bien, escucha. Has vuelto a salvarme, colega. La secta se está volviendo muy lista. ¡Te vas a... ¡Dios bendito! Es un turbón. ¡Mierda! Que deja de andar corriendo y habla de una vez. Gracias, camarada. Vale. Nos has salvado el culo, ¿eh? Me alegra que hayas recapacitado. Has vuelto a salvarme, colega. La secta se está volviendo muy lista. Esos cabrones me están haciendo lamentar el día en que cedí a sus confabulaciones. Sabía que ocurriría esto, joder. Ahora ya da igual. ¡El pavo, joder, es que tío! Que ¡me cago en la hostia! Gente. Sé cómo regresar con la secta. Pero si queremos hacer las cosas bien, necesitaremos mi tendencia suicida. Es mi todoterreno. El problema es que está en un taller infestado de putos santitos. Ve a US Auto y hazte con él. Yo me aseguraré de que esta gente esté a salvo. Me reuniré contigo allí y acabaremos con esos mamones. Bueno. A ver. Virgen Santísima. Libera US Auto. La gente es auto, tengo que liberar ahora. ¿Qué has visto? A ver.
va a tener que marcar vos. Si conducís vos, marca vos también. Está poniendo el freno a mano, boludo. Está jugando con el freno a mano. $300. Y una cosa, ¿cómo sabes dónde vivo? Oh, sí, quiero ser rico. Y tú me harás rico, ¿verdad? Generoso, gracias, muchas gracias. Uy. Bueno, sí. La puta. Mirad, está ahí mismo. Lo estoy viendo. Chaval, voy a encontrarte. Te pego una tres lamidas y listo. Preparaos para la bestia. ¿Qué? Puta madre que te parió. Ahora ven, 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 ven. Oh, puto. Está reculeado. Dos tiros y me mata, boludo. Así por eso tan difícil, Luke. Hostia puta. Ahora he hecho unas lamidas del perro. Bueno, nos quedaba mil y pico de... No morí. ¡Ah, enemigo! Si es como ha muerto de una manera descomunal. Tiene que ser, ¿no? Parte segura.
Voy solo, solo, solo. Ay, se me dobló, perdón. Uy. Uy, cuidado que hay el arma acá. ¿Te puedo romper? Pero el otro se quedará atrás. Hay dos mujeres ocupándose de la comida. Una será arrestada. Hay uno que está del otro lado. Uy, cagamos. Os invito a hacer eso. Nos vieron. Poronga, boludo. Se olvidaron que tengo esta pistola, ¿no? ¿Y la sus? También. Parece un poquito. Bien. Espectacular. Mira el otro cómo corre. Y apareció de abajo. Pelotudo, el pelotudini. ¿A qué me lo cargo? Habla con Merle. La expiación es el último paso antes de acoger la palabra del Padre en vuestro corazón. Nuestros pecados, una vez expuestos, ya pueden ser purgados, liberando nuestra alma y abriendo nuestro corazón. ¡Ven aquí, rápido! Entonces, la expiación depende de la gravedad del pecado. Y gracias a la gente, los pecados de la resistencia en efecto son graves. Pagaréis por sus actos. Recibiréis la palabra del Padre con los brazos abiertos. Y todos la aceptaréis. ¡Que alguien me ayude! ¡Es la hora de la ametralladora! ¡Me han herido! ¡Yo te ayudo! ¿Para comprar? Ah,
¡Qué hijos de puta! ¡Vaya mierda! Se han llevado mi todoterreno. Tengo que comprar, pero lo que sí tiene habilidad para llevar, creo que más. ¿Qué tal si repetimos? La gente, malas noticias. Visión de cada uno. Se han llevado el tendencia suicida. Lleva un M60. Debemos recuperarlo antes de que la secta lo saque de paseo y lo convierta todo en un queso suizo. Esa cosa consume mucho combustible. Con suerte, los santitos tendrán que repostar. Mira en la gasolinera Golden Valley. Es la más cercana. Hey. ¿Me echa una mano? Oye, tú, ¿me haces un favor? Todavía nos queda gente por encontrar. ¿Alguien ha visto al resto de mi equipo? Uy. El lingote está ahí. ¿Puedes ayudarme? Bueno, ya se ha acabado. Atrás de, o sea, adentro de la caja, pero atrás. ¿Qué te parece, no? Si conoces a Grace, sabrás que no se anda con gilipolleces. ¿Por qué no? El material que haya guardado será de primera. Si es que no lo ha destruido el... ¿Qué coño? ¡Ayúdame! ¡Es el momento! Deberías... ¡Dice! ¡Ve! ¿Qué no es lo del arma? Necesitaba para comprarte un arma, pelotuda. Ay, que quiero comerciar con vos. A la puta que te parió. ¡Serán cabrones! ¡Ya no puedo más! Ni que te quiero comprar. A la concha de tu madre. Ahí está. A Fly, te he dicho que no regresaras, te costará caro. ¡No! ¿Por qué tengo que disparar desde acá? Porque se prende el fuego. ¿No la querés probar? ¿Querés que pruebe? Los santitos no han llegado nada. ¡Vehículo! ¡Prisa fuerte, venga! ¡Nos largamos! ¡Venga, vamos! ¡Oh, la puta madre! Acabo de oír a los santitos en la radio. ¡Siguen en la zona! ¡Abre bien los ojos! Muy bien. Para comprar sus alimentos.
la puta madre. No se puede. No, por culo el... Ah. Vamos. Corriendo la maratón de Nike. Filipón, cerralo, cerralo. Que no se vaya. Estamos por acá. Esa camioneta de mierda, poronga, la concha de su madre también. Le vamos a dedicar canje para el boludo que me mataron. Porque se gira el boludo. El bobo este.
creo. Dos. Dobla. No hay. Ponete del lado para ver si le puedo hacer eliminación acá. Más acá. Más jugado. No. Saludos a Clus. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Nos cagó el boludo ese. Si lo podemos. Sí. Sí. Hay un coso, ¿no? Hay un garage. Nada, Felipe, ahí pasa el clip de 220. ¿Qué es? Ah, le sacaste de vida. En un clip de Fortnite. Hice un SO recién. Y sería un clip de Fortnite. ¿Qué cojones? Le chocó el... un patriciclo fantasma. Creo que podemos aprovechar que lo tenemos casi cruzando.
una. ¿Qué haces, este idiota? Deja que conduzco. Si dobla hasta coso, nos damos la vuelta. Madre. ¿Qué tal el FIFA? Era bajarlo pirata, flipado. Bueno, a ver. Me lo agarro yo en el franco. ¡Qué boludo! Una reverenda garcha el juego. Una reverenda mierda de que pones en descripción. Reverenda garchada. Una aberración de juego te que pones.
paso, le pones devuélvanle la cuenta a mi amigo porque si no le vas a quemar todo. Por hijos de puta. No, porque... ¿Lo maté? Ah no, pensé que lo maté. Pensé que lo había matado. Concha de su madre, de por fin. No, 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 yo te sigo, yo te sigo. Me matan a mí. Anda una. Un avión, cuidado. Van a matar igual. Rajá no más, Rajá, ahora refresco un bosque. Bien, carajo con Chisel. Lejos, ¿no? Queda para ayudar. Sí. Ya aparece. Están disparando a mi depósito. Oh, vale, a que te jodas. Che, madre. Avioncito. ¡Prisa a fondo, chicos! ¡Putos sectarios! Yo supe antes que nadie que los Sith eran unos estafadores de mierda. ¡Acelera! Empecé pronto a presionarlos. Por ser demasiado ¡No lo soporto más! Gracias, camarada. Empecé pronto a presionarlos. Luego me metí en líos por ser demasiado duro con la iglesia. Oye, tú, ¿me haces un favor? Gracias por recuperar este sitio. Mi pelotón intentó defender el taller, pero había demasiados sectarios para nosotros. Así que nos pillaron y nos encerraron. Estaban decidiendo si mandarnos con John, Jacob o Faith. Si peinas la zona y liberas al resto de mi pelotón, te estaré muy agradecido. Necesito un momento para recuperar el aliento. Recargó ahí. Claro. Gracias por ocuparte de Folsen por nosotros. A ver. ¿Qué hacemos, Blue? ¿Paramos por hoy, Far Cry? ¿No? ¿Ah, no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale. ¿Lo hiciste? ¡Madre de Dios! Me hiciste mierda, boludo. A uno que está parado atrás. Lo vi de vuelta,
pelotudo. ¡Sorpresa, santitos! Vamos a dejaros el culo como un colador. Merle viene preparado. ¡Que os joda! ¡Hay que destruir! Power real, loco. Power real para la casa. A ver, ¿qué tenemos ahora? Para por hoy. Lo seguimos. Si quiere mañana o el viernes. Bueno, vamos a dejar el directo. ¡Callarte, pelotudo! ¡He caído! Bueno, ahí está. Y gracias a Blue por el aguante. Felipao también. Un placer siempre tenerlo acá en los directos. Quiero agradecer ahí a los cracks acá del chat. Ahí a Patito. Al amigo Gio. A Aller, el Neme, creo que estaba, sí, Neme. A Plus también, muchas gracias a todos y a todos los que estaban ahí por ahí en la, por la sombra ahí. También agradecido ahí por dejar la, la view. Y nos vamos con el George que está jugando el Crisis 1. Se está pegando ahí unos corchazos también. Está como nosotros, nada más que está jugando solo. Así que vayan a saludarlo. Quédense para la raya ahí para así se ganan los puntitos del canal. Y nos vemos mañana, gente. Chau, chau.